Un aplauso porque son vecinos, porque estamos juntos, porque ellos nos apoyan como alguna vez también nosotros los hemos apoyado. Y fíjate qué lindo el cartel, así como ellos lo hacen, fíjate, ahí está, para pedir que no se olvide el tema de la inundación en La Plata. Mirá cómo han laburado con el típico símbolo de las diagonales de La Plata inundado. Claro. Y arriba el aire AQM, se han sumado también a esa movida con el numeral aire AQM. Gracias por el apoyo. Contame cómo andan, qué pasó con el corte. ¿Cómo estuvo esta tarde? Sí, el corte hoy a la tarde es por el tema de los subsidios que está entregando la municipalidad en forma discrecional. Hace 3 meses que venimos denunciando la entrega de subsidios para algunos vecinos. La particularidad que se estaba dando solamente en Tolosa y en la última semana se está dando en todos los barrios la entrega de estos subsidios. Entonces, nosotros estamos reclamando que los subsidios sean para todos los planteles inundados y no para algunos. Y estamos protestando por la manera de entrega de los subsidios. No estamos en contra que el vecino que pueda acceder a esos subsidios los tome, teniendo la precaución el vecino que lo tome, que no firme nada, que le pueda en un futuro no pueda hacer ningún reclamo. Y usted dice que son, ¿cómo es su nombre? Gabriel. Gabriel, y usted dice que son que a discreción, o sea, a dedo estamos diciendo que claro. Para algunos vecinos sí, para otros no. Eso es lo que vienen a denunciar y eso es lo que estaban reclamando también en el corte, más allá del reclamo de siempre, ¿verdad? Exactamente, los tres bastiones de los reclamos que tenemos es justicia para esclarecer el tema de la cantidad de víctimas y nombres, obras para que no nos inundemos más y indemnizaciones o subsidios. Esos son los tres centros de lucha que tenemos. Toda la asamblea, bueno, en el corte hoy, que el corte en sí fue algo simbólico porque no cortamos todos 7:32, se corta una sobre la parte de la rotonda, claro. Sobre una parte de la rotonda, o sea, el vehículo puede transitar, se agarra por 32, retoma por 6 y agarra de vuelta 32 para agarrar 7. Ya le hemos hecho estos cortes y la verdad que es la única manera que el intendente y los políticos nos escuchen. Cuesta mucho conseguir repercusión, digo, acá en general han tenido lugar en la radio, en los distintos programas, pero me imagino que a medida que va pasando el tiempo, cada vez cuesta más que se los escuche, porque en el momento de la inundación todo el mundo estaba como loco, todos los canales estaban acá, pero hoy por hoy son muy pocos los que saben que hay un montón de cosas que todavía no se arreglaron, ¿no? Sí, se enfría el tema y es complicado remarla, por eso también nosotros hacemos mucha fuerza todos los dos para que la gente mantenga firme el hito. Y hoy aprovechamos que estábamos en el barrio, igual y somos del barrio, y venimos a devolver cortesías, por decirlo de alguna manera, porque nosotros, la historia de nuestra asamblea, por ejemplo, Pato, uno de los primeros que difundió, fuiste vos, nosotros armamos una asamblea de la mañana a la tarde, y la verdad que es importante... Con la urgencia del caso, ¿no? Porque en general son vecinos que no están acostumbrados a este tipo de movida, de armar una asamblea, de hacerlo por necesidad, claramente, digamos, no por una... Pero yo creo que todos los asambleístas acá hemos venido, también estuvimos con el Pelado, estuvimos a la noche también, o sea, hemos caminado a la radio, que también son... colegas en la desgracia, así que, qué sé yo, es importante también el reclamo de ustedes y ojalá que esto sirva, ¿no? Bueno, para todos. Muchísimas gracias. Señora, ¿quiere decir algo? Digamos. Una adhesión. Sí. La Asociación de Profesionales del Hospital de Niños también está con ustedes. Yo soy inundada y soy del hospital. Hoy comenté que veníamos acá y todo el apoyo porque la radio nos ha acompañado en todos los momentos del hospital. Bien. Así que queremos verlos en el aire. Qué lindo eso lo que dice la señora. Y ustedes imagínense, y hablando de aire, y también le digo a quienes están del otro lado en la provincia de Buenos Aires, que ustedes somos un canal que nació en el barrio y le estamos dando sentido de pertenencia al bonaerense, y también le estamos dando sentido de pertenencia al barrio, que el barrio pueda venir aquí también, ¿no? Nos inundamos nosotros, ellos nos representan a nosotros también, porque somos parte de la inundación, somos colegas en ese sentido. Y lo que estamos buscando todavía es que esto que están haciendo ustedes lo vean aquí enfrente, lo vean en su casa, lo vean en todos lados. Ese es nuestro reclamo también, ¿sí? Apoyando en este sentido a los asambleístas porque nos representan. Y nosotros, desde el aire de QM, tratamos de esa representación que tienen ellos, darla a conocer con un hecho muy simple, teniendo aire, para que los platenses puedan saber y conocer qué es lo que están reclamando ellos en representación de QM porque nos inundamos. También. Y ahí está la ida y vuelta. Obvio. Ahí está ida y vuelta. Por eso estamos pidiendo aire. Para que esta asamblea, para que estos poquitos se construyan en muchos más que nos ven a través del aire de QM. Bien, entonces pedimos aire a la asamblea de vecinos de Tolosa. Aire a... QM.
Aire a QM, vamos todavía, Aire a QM, vamos.